Estamos de regreso en Evas Urbanas y esta noche vamos a compartirle valiosa información. Tenemos a invitados de lujo. Nos acompaña la directora ejecutiva del COSEP y que está organizando el primer Congreso de Mujeres Líderes, María Germania Carrión. También nos acompaña el presidente ejecutivo del COSEP, José Adán Aguerri. Y una empresaria, también miembro del primer Congreso de Mujeres Líderes, Mercedes Deschon. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, buenas noches. Encantados. Vamos a ver si le sacamos una sonrisa a don José Adán, porque siempre está bien serio usted en la entrevista. Es el tipo de temas que me toca tocar en este tipo de trabajo que realizamos. Sin embargo, creo que uno de los factores que está destacando en el COSEP es precisamente tener toda esa apertura para que las mujeres tengan puestos de liderazgo dentro de la empresa privada. Y me gustaría que usted, que tiene tantos años liderando esta organización, que nos comente cuáles son las políticas que maneja el COSEP para darle empoderamiento y al mismo tiempo la equidad y el chance a las mujeres para que puedan participar en los puestos de liderazgo. Bueno, gracias, Cristiana, por la oportunidad. Fíjate que en COSEP, desde ya hace 8 años, venimos haciendo un esfuerzo importante para buscar que tenga una mayor participación la mujer. En el año 2008 empezamos con este impulso al tema de género. En el año 2010 lo que hicimos fue crear ya lo que es hoy la Comisión de Género. Dentro de este esfuerzo nos propusimos luego en el 2012 de elaborar la primera política de género que tiene la organización empresarial, no solo aquí en Nicaragua, sino a nivel de organizaciones empresariales de la región. Somos la primera que llegamos a desarrollar esta política de género, donde lo que estamos promoviendo es esa participación de las mujeres. En el año 2013 ya empezamos y esto ha sido una realidad, porque cuando llegamos en el 2006 al COSEP, prácticamente dentro del Consejo Directivo solo el 2% de las mujeres eran mujeres. Hoy hemos avanzado 9 veces y a pesar de que hemos avanzado 9 veces, apenas las mujeres están representando el 18%. Han habido avances importantes desde el punto de vista de que ya tenemos el 40% de las directoras ejecutivas de nuestras organizaciones son mujeres. Tenemos ya juntas directivas donde más del 30% de las directoras son mujeres, pero todavía tenemos mucho por hacer y por eso es que estamos hoy dando un paso más y yendo hacia este primer Congreso de Mujeres Líderes. ¿Cuál diría usted que es el factor por el cual las mujeres no están, o sea, o hasta ahora también está, es porque hay una carencia de líderes mujeres o no hay el acceso? Este es un tema que tiene una trascendencia mundial. Más del 50% de la población son mujeres en el mundo. Solo el 40% de la fuerza laboral son mujeres. Lo que es todavía más preocupante es que te encontrás que las mujeres ganan menos que los hombres, que la mayor cantidad de trabajo sin remuneración la realizan mujeres, que te encontrás que en el trabajo informal, que es el trabajo menos pagado, lo realizan en su mayoría mujeres. Estamos hablando además de que las mujeres tienen un rol que hace que cuiden el tiempo que le dedican al cuido de los niños es 4 veces más que el de los hombres, que el trabajo doméstico es 2 veces más que el de los hombres, y a pesar de todo este esfuerzo, de toda esta dinámica, la realidad es que si nos mantenemos a este ritmo, le va a tomar a la mujer 81 años para llegar a tener paridad con el hombre. Entonces, el potencial está ahí, lo que nosotros queremos es impulsar ese potencial. María Germania está, como directora ejecutiva del COSEP, y es importante que una mujer joven, profesional, esté en este puesto tan relevante. Cuando se concibió la organización de este congreso, ¿cuál era el objetivo primordial?
Nosotros somos una gremial empresarial. Representamos al sector empresarial formal. Y esto es lo innovador de este congreso. No está dirigido solamente a las mujeres empresarias formales, sino queremos llegar a todo ese segmento de mujeres que no están representados en ninguna otra organización. Queremos llegar a las mujeres que son madres, que son amas de casa, que son empresarias formales, informales, que son educadoras, a las abuelas, a todas. Todas aportan de una manera importante en el desarrollo socioeconómico del país. Y eso es lo que nosotras queremos hacer. Las mujeres que participan como personas de seguridad, personas que están en las escuelas, personas que son enfermeras, personas que son policías, que son militares. Y esto es un esfuerzo que nosotros lo estamos tratando de hacer porque al final hay muchas mujeres que cada vez las vemos más y más trabajando, tratando de sacar a su familia adelante, mujeres que son jefes de familia. Es una gran cantidad y eso es lo que nosotros queremos hacer. Tenemos con nosotros a Mercedes Deschon, empresaria y también miembro del comité organizador. Me gustaría que nos dijeras, ¿cómo percibís la participación de las mujeres en Nicaragua? No hay duda que las mujeres jugamos un papel muy importante en la construcción diaria de nación. Solo en nuestro día a día vemos a mujeres profesionales, predominantemente abogadas, educadoras, ejecutivas de empresas. Vemos a mujeres en el mundo artístico, innumerables ONG siendo encabezadas por mujeres, trabajando de la mano con sector privado y con sector público. Donde yo veo que la participación está un poco más mixta es en el sector económico. En una encuesta reciente realizada por Funides y por COSEP, se encontró que entre las empresas encuestadas que eran representativas de nuestro país, el 30% de las micros están en manos de mujeres. Pero a medida que van aumentando en tamaño las empresas, hasta llegar a las empresas grandes, menos del 1% están representadas por mujeres propietarias. Ahora, eso luego tiene un vínculo directo con la participación en posiciones de liderazgo, por ejemplo, a nivel gremial, ¿verdad? Porque entre menos mujeres hay en empresas medianas y grandes, menos su participación en posiciones de liderazgo a través de las diferentes industrias. Y ahí es donde tenemos una oportunidad. Hay una oportunidad, sin embargo, un reto relevantísimo es el hecho de que las mujeres como están absorbidas de alguna manera por la parte laboral, pero al mismo tiempo en los diversos roles, a veces carece un poco del espacio, del tiempo o de la colaboración de una pareja para poder precisamente poder ejercer el liderazgo y participar y conectarse con todas las organizaciones y los eventos y todo lo concerniente o que le ayude a esta persona a dejarse ver. Entonces, uno de los aspectos que consultamos acá, mujeres, es cómo hacen para dividir esos tiempos, pero al mismo tiempo, cómo las mujeres nos podemos unir para proponer algún tipo de leyes que puedan en la empresa establecerse para que haya un poco más de flexibilidad. Porque, por ejemplo, la parte de la maternidad, la parte de la lactancia materna. Entonces, los hombres no se encuentran con este tipo de situaciones. ¿Cómo hacen las mujeres para poder al mismo tiempo estar en esos puestos de liderazgo, pero al mismo tiempo cumplir todos esos roles? Si, claro, por ejemplo, acá son apenas 3 meses que dan de permiso, ¿qué tipo, hay algún tipo de gestión que se esté visionando, realizando o alguna empresa que esté desarrollando buenas políticas para apoyar a las mujeres en ese aspecto? Fíjate que estos espacios son importantes de participar porque también te das cuenta, conoces buenas experiencias de empresas que sí están haciendo, de leyes que sí se están trabajando y te das cuenta que sí hay cosas que se están haciendo, donde hay espacios de lactancia, donde hay tiempos que se le están dando a las madres para poder fomentar ese tiempo con los bebés. Y realmente si no estamos participando en estos lugares, no nos damos cuenta. El conocer es saber y es tener poder. Y si no participamos, no sabemos, no tenemos el poder de conocer. Entonces, tenemos que darnos el tiempo de participar, de conocer, pero también de proponer, porque aquí fácil es criticar.
Pero si no participamos y no proponemos, tampoco podemos hacer nada. Y las mujeres tenemos, los hombres no pasan este tipo de problemas que nosotros sí lo hacemos. Entonces nosotros participando lo podemos lograr, proponemos y hacemos las cosas para nosotros. Absolutamente. Vamos a comentar otro detalle del primer Congreso de Mujeres Líderes. Vamos a irnos brevemente a un corte comercial, pero enseguida regresamos.